bienvenidos, buenas tardes. Gracias por estar aquí en Canal 7 de Jujuy y acompañarnos a disfrutar desde este momento y por 30 minutos lo que es Entre Líneas. Aquí en Canal 7, Historias de Vida, hoy con la historia de una persona muy particular, el primer maestro jardinero de Jujuy. Ya charlamos con él y con esa magia que tienen que tener los docentes del nivel inicial. Hoy el saludo para la familia Fernández de la provincia de Salta, que son salteños, que miran el programa Entre Líneas y que también quieren ver reflejada la historia y las personas destacadas del noroeste argentino, incluyendo salteños también aquí en nuestras entrevistas. También el saludo para quienes están en plataformas DirecTV, Flow Digital, Canal 4 Go y Claro TV, y nuestros compañeros de somosjujuy.com.ar. Y ahora sí, el perfil de nuestro invitado de hoy. Con nosotros Hernán Nicolás Aparicio, él es maestro jardinero, él es de Río Blanco, cursó la primaria en la Escuela Provincial de Catamarca, la secundaria en el Colegio Número 2 Armada Argentina y el profesorado de nivel inicial en la Escuela Normal. Trabajó en la guardería Olivia Molina de Campo Verde y en el CDI Patapila. En el año 2020 fue reconocido por la Municipalidad de la Capital por ser el primer docente de nivel inicial de la provincia y también por su desempeño en diferentes centros de desarrollo infantil de nuestra ciudad. Hoy se desempeña en el Parque Botánico Municipal Barón Schuel. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos con el primer maestro jardinero de la provincia. Ya volvemos. De la tarde con 9 minutos y hoy nos acompaña aquí Hernán Aparicio. Lo presentamos como el primer maestro jardinero, el primer maestro de nivel inicial. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Clau. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Para nosotros también descubrir en esto de buscar personajes jujeños, un hombre, el primer maestro jardinero. Así fue. ¿Qué se siente tener para siempre ese distintivo de ser el primero en animarse? Y bueno, fue un desafío para mí también. Yo trabajaba con chicos ya en los Boy Scouts. Y bueno, cuando había intentado ser asistente social, no me fue muy bien. Entonces decidí, bueno, digo, ¿qué hago? Y intenté con esto, digo, vamos a ver qué pasa. Y bueno, me decidí, fui, rendí ingreso, como debe ser. Y bueno, se me dieron las cosas, me recibí justo en los 2 años y medio que duraba la carrera y bueno, comencé a trabajar. ¿En qué año te recibiste aproximadamente? En el 95. ¿Y no eran tan comunes los hombres en este tipo de carreras? No, era el primero en... ¿Y qué te pasó? Porque hoy se conoce con el tema, hoy se conoce con como bullying. Sí. ¿En su momento lo viviste? Y sí, yo tenía 60 compañeras mujeres. Pero no, supongo, ¿el bullying de dónde venía? ¿De tus de la misma amigos, chica varones, a veces, sí, también? Los varones, bueno, mis amigos me conocían, así que no había mucho drama, pero las chicas a veces decían, ¿qué hace acá vos? Y bueno, era verdad, a veces estaba en la Escuela Normal y me venía como esas crisis, yo decía, bueno, me voy a tomar un café. Salía, me iba a la peatonal, tomaba un café y volvía de nuevo porque ya había fracasado en una carrera y claro, tenía que seguir en esta y digo, bueno, ahora la cumplo. Claro, pero ¿en su momento sentías la ventaja de ser el único hombre o era el peso de ser el único hombre? No, la llevaba, digamos, no había tanto problema, no había tanto, como se dice ahora, bullying ni nada por el estilo, pero bueno, era un tema estar en medio de todas las mujeres, profesoras casi todas. Claro. Tenía un solo profesor que era el profe Benito, de Educación Física, y bueno, él, con él charlaba mucho, digamos, pero sí, era un tema el hecho de estar ahí. Y después vos sabés si vinieron otros hombres detrás de tu egreso. Digo, ¿hubieron más hombres que se animaron con la carrera? Que es muy característico de las mujeres por la paciencia, el cuidado que tienen los niños. Sí, había escuchado que habían ingresado otros varones, pero no sé, la verdad no seguí el rastro de ninguno. Pero sí estuvo... Era un tema, digamos. Hoy míralo para atrás, ya vamos a volver a esa época. Hoy míralo para atrás. ¿Te arrepentiste de haberlo hecho? No, yo he vivido cosas maravillosas con los chicos.
He trabajado con chicos de 2 años, de 3, de 4 y de 5. Así que fue maravilloso, digamos, cuando estaba en la guardería de Campo Verde, que ahora se llama CDI, trabajaba con chicos de 2 años. Mirá vos. ¿Cómo fue tu primera clase? No te digo tu práctica, ¿no? Pero el hecho de ir y ya hacerte cargo de una división en particular. ¿Cómo fue ese día, Hernán? Duro. Duro porque... ¿Por qué? Imagínate, yo era sodero, ayudante de sodero. Ajá. Y laburaba en la escuela de... en la zona de Reyes. Y la escuela que me toca, la primera escuela que me toca es Reyes. Y de estar sentado en el camión todo el día... Sí. Charlando con la gente, qué sé yo, 5 horas con los chicos encerrados en la escuela. Ah, y eran los chicos, era todo un cambio. Sí, eran los chicos de Reyes, así que algunos de mis alumnos eran mis clientes. Y ahí estaba, y bueno, hasta que me adapté, encima estaba solo, solo como en cualquier escuela, digamos, primaria. Sí. Tenía chicos de 5 años y estaba solo con los chicos. Ahí hay una foto, si te veo, con... Aquí las tenés al frente, sí, también. Eso en Reyes. Eso es en Reyes, pero no te vi con delantal jardinero. ¿Qué usabas? Porque tampoco había un antecedente de cómo iba a ser, sí, el uniforme para maestros hombres. Sí, cuando hice la residencia, tenía, sí, la profesora Toffoli, que ella me dijo, a vos no te quiero ver ni de camisa ni de nada, yo quiero que tengas una chaqueta. Ajá. Así que hay unas fotos por ahí que estoy con unos globos, tengo una chaqueta... que, bueno, fue lo que me hicieron, como una camisa más larga nada más, pero claro, era como una chaqueta de jardín. De jardín. Sí. ¿Y qué pasaba? ¿Cómo era la relación con los papás? O de repente con las mamás, que son las que más contacto tienen con las docentes. Y bueno, primero era, hubo algunas resistencias de algunos padres, pero, ajá, después, cuando me iban conociendo, nos hacíamos amigos y tratábamos de llevarnos bien y, bueno, fue una experiencia muy linda, muy linda. Y como docente, como el docente, el primero en la historia de cada niño, ¿qué sentís que te llevaste y qué sentís que les entregaste a esos pequeños? Y a esos, a los chicos les dejás el corazón, ¿no? Porque son cuestiones que uno lo ves todos los días, estás todos los días con ellos y palpa lo que siente, lo que piensa y lo que dice, porque es más importante lo que te va diciendo el nene, uh-huh, porque vos... digamos que enganchás todo su personalidad y dentro de todo lo vas ayudando a que salga adelante. Pues siempre tienen problemas los chicos, más vale. Sí, a ver, desde el momento en que naces hay problemas, sí, mayores, menores. Sí, enfermedades. Sí. A veces vienen tristes por alguna cosa que pasó en la casa y bueno, te lo cuentan y hay que charlar para que salgan ahí. A ver, Hernán, vos les dejaste tu corazón. ¿Y qué te llevaste de ellos? ¿Con qué te quedaste de esos niños? Y yo creo que te dejaron vida. Ajá. Me dieron alegrías, muchas alegrías, muchas. Gracias a Dios no hubo muchas pálidas, pero que las hubo. Pero bueno, los chicos te dejan vida, yo creo, más que nada. Ajá. Y te lo tocó a lo largo de tu vida como docente... de que los pequeños que pasaron por el aula donde estuviste vuelvan de nuevo de grandes como papás. Sí. Hay varios que... Justo recién me estaba mandando un mensaje un papá. Ajá. Torino, Luis, que él siempre se acuerda de mí, viene, charlamos, y yo tuve con los 2 hijos de él. En el Patapila tuve hasta 3 chicos de una sola familia, o sea... En sala de 2, al año siguiente tenía de nuevo sala 2, venía el que seguía y después venía el que seguía. El otro. Sí. Así que fue una experiencia terrible esto. Uh-huh. Siempre el distintivo de la escuela. ¿Qué te pasó cuando los papás de repente llegaban a saludarte para el Día del Maestro? Que también es emblemática, fecha emblemática para los docentes que son muy queridos por sus alumnos. Es increíble, no solamente el regalo, el reconocimiento de los chicos, sino de los papás que vienen por atrás. Sí, hay anécdotas, muchas anécdotas. Me invitaban a asado, iba a su casa, almorzábamos, cenas. Y un día viene un papá y me dice, profe, estoy preocupado. ¿Por qué? Le digo. Dice mi hijo que quiere ser como vos. Ah, maestro. No, dice, sodero. Así que, bueno, fue una experiencia muy linda. Nosotros en Campo Verde, por ejemplo, cuando lo inscribíamos a los chicos... teníamos que ir casa por casa a hacerle la entrevista a la casa del nene. ¿Por qué? Para saber cómo vivían.
porque en aquellos años Campo Verde era un barrio pesado, digamos, muy pobre. Y bueno, íbamos a la casa y había que sentarse en la cama, porque tenían una piecita, una mesita y la cama, y bueno, te sentaba en la cama y le hacía la entrevista a la madre, al padre, para saber cómo vive el nene, y de paso uno ya sabía cómo tratarlo cuando llegue a la guardería. Uh-huh. Y en esa primera infancia, imagino que te habrás encontrado con historias duras. ¿Cómo hiciste para resolverlas? Quizás sí. no la historia, que no la podías resolver porque no estaba a tu alcance, sino cómo hiciste para resolver esa situación como docente en relación a tu cuidado del niño. Y bueno, era cambiarle la mirada un poquito para que el nene no la sufra tanto y la pueda vivir mejor. Uno como maestro se va dando cuenta de lo que el nene necesita y bueno, le vas diciendo... Hacé esto, vení, juguemos a esto, olvidarse del tema para que pueda salir adelante. Uh-huh. ¿Y cómo fue el hecho de tener tus horas de trabajo y después volver a casa y sos papá? Y tenías los otros niños. Sí, bueno, gracias a Dios tengo uno nomás. Y bueno, era seguir en la misma, digamos, cuando era chiquito. Ajá. Y después, bueno, fue haciéndose un poquito más grande y ya... Eran otras las perspectivas, pero bueno, las sabíamos llevar, digamos, entre todos y gracias a Dios salimos adelante. Dicen quienes te conocen que tenés un ángel especial con los niños. ¿Cuál pensás que es el feeling particular que vos tenés con ellos? ¿Cómo lo definirías vos? Y yo creo que primero es la escucha. Uh-huh. A mí me encanta escucharlo al nene, mirarlo y vos te das cuenta... Digamos que uno ya va como un ojo clínico que va diciendo a este le falta algo. O lo vas charlando y el nene se va soltando solo y te dice lo que necesita y uno ayuda en esa parte. Si bien son pocas horas, cuando estaba en la municipalidad también estaba 6 horas dentro con los chicos, pero sí, y algunos chicos estaban hasta 7 horas en la guardería. Entonces, el papá entraba a las 7, te lo traía a las 6:30 y salía a las 13 y te lo retiraba a las 13:30. Son 7 horas que los tenías ahí. Y bueno, de a poquito uno va sacando armas y trucos, digamos, para poder engancharse con el nene más que nada. ¿Cuál era tu momento más disfrutable de la estadía con los niños? Cuando se iba. No, mentira. No, los nenes tienen todo el tiempo, tienen su impronta de que siempre hay algo, siempre, constantemente. Yo siempre le decía a mis auxiliares, siéntense mirándolo a los chicos. Claro. Porque si no los mirá, en 2 segundos uno mordió a uno, le tiró el cabello, lo rascuñó, y después viene el papá, no, mi nene. Y bueno. ¿Y cómo resolvías esos conflictos? ¿Cómo los resolvías? Digo, siendo docente varón, me imagino que algún papá o alguna mamá, bueno, pero ¿cómo no se va a dar cuenta usted? Quizás a las mujeres naturalizan un poco más el hecho del cuidado de los niños, en cambio a un hombre. ¿Qué planteos diferentes sentías que te hacían a vos? No, o sea, siempre uno le va con la verdad. Uh-huh. Y el papá entiende. A veces los papás no entienden qué clase de hijo tienen, pero cuando... o no aceptan. Porque saben lo que son los hijos, pero cuando ya vos charlás con el papá, mira papá, pasó esto, se me fue, si algún día se me pasó algo, se me fue, realmente no tuvimos en cuenta y bueno, pero siempre, apenas llegaba el papá, le decía, mira, hoy tuvimos esto con el nene. Sí, hubo nene que se partieron la cabeza, un día una nenita en Campo Verde se me quebró el brazo, entrando a la sala, ella frenó y vino uno de frente, tú la tocó y ella cayó así. ¿Y cayó mal? Sí, bueno, a llamar a la ambulancia, a llevarla al hospital y bueno, tuvo una historia, pero son cosas que te van haciendo más fuerte y saber afrontarla es el tema, porque si uno se pone, digamos, cuando pasa algo loco, te pone loco vos, loco el auxiliar y llega un momento que no se soluciona nada. Entonces uno tiene que estar tranqui para poder trabajar esos temas más que nada. Uh-huh. Hernán, ¿tenés cuenta o llevás las cuentas de cuántos niños pasaron por el jardín? ¿Por tu jardín? Y bueno, fueron 23 años. Después uh-huh. tuve 2 años de coordinador del Patapila. 25. Ya. Sí. Y bueno,
más o menos eran 30 chicos por año. Es un numerito más o menos. Sí, tengo chicos que ya se han recibido de la universidad. Esa foto que está ahí es de Reyes. Ese fue mi primer jardín. Ahí está. Y ya hay chicos, bueno, 25 años, ya tienen 30 años, digamos, más de 30 años. ¿Ya son papás algunos? Seguro, sí. ¿Y con niños en la escuela? Sí, eso fue en Campo Verde. Ahora, Hernán, si volverías a elegir de nuevo ser docente de jardín de infantes. Yo creo que sí. ¿Y hoy en día extrañas a los chiquitos? Y bueno, se extraña un montón porque él trabaja a diario con los chicos, pero siempre llega algún jardín ahí a donde estoy ahora, en el jardín botánico, en el parque botánico. Entonces, siempre uno se acerca a los chicos, los lleva del paseo o de la charla, siempre está ahí pendiente de qué hacen. Ajá. ¿Y te consultan, por ejemplo, Hernán o Nico, vos que fuiste maestro jardinero, qué me decís? ¿Me recomendás que yo me enganche, que me meta? ¿Te preguntan o no mucha gente? Sí, hubo algunos que se acercaron a preguntar, pero bueno, uno siempre le dice la verdad. O sea, es lindo. También tiene sus cuestiones a hoy en día peor porque con esto de los abusos que hay, bueno, es un tema, pero uno trata de siempre estar con cuidado en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que más tiene que cuidarte ahora. ¿Cuál es la época de tu carrera que la recordás con más cariño? ¿Tu estancia en algún lugar o alguna época determinada? Y bueno, estuve cuando mi primer trabajo en Reyes fue, tuve una nenita que tenía un síndrome de Harley, que es un enanismo. Ajá. Problemas al corazón, decían que la nena no iba a vivir más de 8 años y dicen que esa enfermedad se da 1 en 1,000,000 y esta mamá tenía 2 nenes con la misma enfermedad y bueno, era cieguita, el hermanito también era cieguito, que también lo tuve. Ay, ay, ay. Y bueno, era una cuestión, un desafío, porque era mi primer año y había que sacarlo adelante y no había mucho sobre inclusión ni nada por el estilo. Y bueno, al nene había que golpearle la mesa, tocarlo, llevarlo de la mano. Y los mismos nenes se encargaban de hacer eso. O sea, porque uno los iba guiando, ¿no? Uh-huh. Y hacíamos silencio para que él escuche. Ya reconocía, la nena también ya reconocía las voces de los chicos. Y bueno, fue un tema lindo, pero muy duro. Muy duro eso, porque dolía ver a los nenes así, pero en el momento que estaba en el jardín ellos estaban chochos, se reían, jugaban con los otros chicos. Los mismos chicos le pasaban los juguetes para que ella no se mueva. Bueno, fue una actividad muy buena esa. Mirá qué lindo recordarlo de esa manera a los niños. Nico, ¿tu vida el jardín de infantes o tenés otra pasión? Y tengo varias pasiones. Yo, a ver, contame. Tengo agua acuarismo, uh-huh. Crío peces ornamentales, tengo un acuario también, hago camarógrafo para Aire Libre, el programa que sale acá, hago fotografía. O sea, sos sumamente inquieto, no solamente te quedaste con eso. Sí, bastante, bastante. Tengo varias facetas, digamos, pero bueno. Ahora estoy en el Parque Botánico y trabajamos ahí en el mantenimiento del parque. Bien, bien. Hernán, no, nos gusta mucho tenerte acá, pero seguramente vos vas a disfrutar de lo que viene, que son los saludos de la gente que te quiere un montón. Dale, vamos a ver. Feliz día, tío Hernán, te quiero mucho. Quería hacerle llegar mi cariño a mi padrino, a mi tío, y desearle lo mejor del mundo porque es una gran persona, un gran ejemplo para mí en todo sentido. Y bueno, quedan cortos los halagos para poder expresar todo lo que siento. Te quiero mucho, tío. Muy contento de que estés en mi vida,
de que, por supuesto, nuestro Dios nos haya puesto juntos, de que nos haya unido, de todas las cosas que hiciste, tanto por mi querida madre, a quien adoro, y por mí, por supuesto, por haber estado en cada una de mis decisiones, por nunca haberme soltado la mano, que eso es algo fundamental, y por siempre apoyarme. Sos un gran, pero un gran maestro que me ha enseñado mucho, y algo que me ha costado también entender, y justamente la disciplina, eso me enseñaste, y es algo, uno de los pilares, se puede decir, fundamentales en mí, porque entendí gracias a vos que sin disciplina no se puede cambiar y no se puede mejorar ni siquiera avanzar. Así que muchas gracias, pa. Sos mi gran amigo, un gran pilar en mi vida. Te amo mucho. Y siempre voy a recordar aquella vez cuando fuiste para mi cumpleaños, un 24 de diciembre, y yo le comenté a mi papá que yo me quería casar con vos, y él me dijo: ¿y qué estudia? Entonces yo le dije, no, él es maestro jardinero. Entonces mi papá me dijo, ¿cómo que maestro jardinero? Y yo le dije, sí, es más, es el primer maestro jardinero de la provincia. Entonces me dice mi papá, entonces es un buen hombre y va a ser el mejor papá. Y doy fe, doy testimonio de ello. Sos el mejor papá. Vos sabés cuánto te amo, cuánto te respeto y cuánto te admiro. Y mirá la vida, quién te puso para que te haga la entrevista homenaje. Nada menos que a Claudia Figueroa. Disfrutemos del minuto a minuto, hagamos que este día valga y que nunca, pero que nunca nos olvidemos de vivir. Te amo y lo sabes. Besitos. Bueno, sin palabra, ¿no? Uh-huh. Mi hijo, un sobrino, mi señora, parte de mi vida. Muy, muy contento de esto y de ver que, bueno, ellos también hablan muy lindo de mí. Qué lindo, Hernán, tenerte acá. Cuando yo te decía a tus niños, me refería no solamente a tu hijo, al Nico, a nuestro Nico de acá de Canal 7, sino también a quienes sienten que vos marcaste su vida, que estuviste ahí y que los ayudaste o que serviste de pilar o de ejemplo para ellos. Nosotros disfrutamos mucho de la charla con vos y la verdad un orgullo de que venga aquí a compartir con nosotros un ratito de Entre Líneas, el primer maestro jardinero. Con mucho orgullo seguramente de tu parte y nosotros también contentos. Gracias, Hernán. Bueno, gracias a ustedes y bueno, muy lindo todo. Gracias por el recibimiento y agradecido siempre. Nosotros también. Gracias también por el regalo. Un abrazo grande a ustedes también que nos acompañaron el día de hoy. Nos encontramos mañana después de las noticias. Hasta ese momento.